Ya hemos visto en otros vídeos la multiherramienta perfecta para hacer daño y la multiherramienta perfecta para farmear recursos, pero en este vídeo vamos a ver cuál es la multiherramienta perfecta para escanear y hacer dinero, y además vamos a ver cómo conseguirla, cómo hacer el mejor setup con los módulos supercargados y todo lo que necesitas saber para tener la mejor multiherramienta de exploración o experimental en No Man's Sky. Amadísimos y amadísimas, ¿qué tal, cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo conseguir la multiherramienta experimental para explorar, para escanear perfecta, con las mejores estadísticas y con la mejor distribución de módulos. Vamos a ver cuáles son los requisitos para hacer esta multiherramienta, dónde conseguirla y cómo craftearla para tener las mejores estadísticas. Y creedme que da una burrada de dinero solamente con escanear. Ya sabes, si quieres más contenido de No Man's Sky, suscríbete, dale a like y pásate por twitch.tv/OscarOneUp, donde hacemos directos de No Man's Sky y de muchas otras cosas todos los días, y donde te puedes suscribir completamente gratis si tienes Amazon Prime. Así que, dicho esto, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para conseguir este pedazo de barbaridad de multiherramienta que no tiene ningún sentido. Requisitos que necesitamos para conseguir esta multiherramienta. En primer lugar, necesitamos un espacio disponible para la multiherramienta. Ya sabéis que tenéis un máximo de 6 multiherramientas disponibles. Podéis tener hasta un máximo de 6 y las podéis ver aquí en el menú rápido, en utilidades. Podéis ir a cambiar multiherramienta y aquí tenéis las 6 que yo tengo. En este caso, una de ellas se va a ir, y no os preocupéis que si tenéis los 6 espacios llenos, simplemente vais a poder intercambiar la multiherramienta que no queréis por esta multiherramienta que vamos a hacer ahora mismo. En segundo lugar, lo que necesitamos son glifos. Necesitamos encontrar un portal y necesitamos tener los glifos. Ya sabéis que tenéis en el canal la guía de portales, que es antigua pero sigue funcionando, aunque la actualizaré en breve, y tenéis también la guía para conseguir los glifos en No Man's Sky de manera súper rápida. De todas formas, si ya habéis visto los vídeos anteriores de cómo conseguir la multiherramienta perfecta para daño o la multiherramienta perfecta para farmear recursos, ya estaréis familiarizados con el proceso. Dicho esto, yo tengo mi portal de confianza, ya sabéis, voy a ir a mi portal de siempre y en primer lugar vamos a conseguir la multiherramienta. En el Discord del canal tenéis varias multiherramientas que están bastante rotas. De hecho, iba a utilizar una de croma que es espectacular, pero justo en el último momento he encontrado una que es incluso mejor todavía, y es la que vamos a ver ahora. Bueno, en primer lugar, yo ya he aprendido y tengo el portal cargado, pero ya sabéis que todos los recursos para cargar el portal son muy fáciles de conseguir, así que no os van a dar problemas. Antes de nada, esto es en Euclides. Si no sabes lo que es Euclides, no te preocupes, todo irá bien. Y estos glifos son de No Man's Sky Coordinate Exchange y son de Team 78, ¿vale? Dejaré enlace en la descripción, pero recordad que en el Discord del canal tenéis un montón de coordenadas, de glifos, de naves, de cargueros, de un montón de cosas. Tenéis la comunidad de No Man's Sky en español más grande del mundo, 16.000 viajeros increíbles y mamadísimos. Vamos a activar el portal y vamos a poner los siguientes glifos: globo, amanecer, trivial, globo, trifuerza, trifuerza, árbol, espiral, trifuerza, barco, árbol, globo. Recordad que son en Euclides. Y muy importante, tenemos que hacer unas cosas cuando lleguemos allí para que nos aparezca la multiherramienta. No os despistéis, no deis para adelante como los locos, que luego si no al final no os aparece la multiherramienta. Estad atentos. Vale, ya estamos por aquí y ahí está Sistema Repiusa, descubierto por Edward Steam. Ahora, lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Tenéis que ir a vuestra nave, subir, bajar, con esto estáis haciendo un punto de restablecimiento, y lo que vais a hacer es ir a opciones y vais a recargar ese punto de restablecimiento. Como ya os explicaré más detenidamente en la guía de multiherramientas, ya sabéis que voy a ir actualizando todas las guías poco a poco, se pueden sacar muchas multiherramientas por sistema dependiendo de dónde recarguemos la partida. Es una cosa que ya veréis más adelante, aunque tenéis explicada en vídeos como el de cómo conseguir multiherramientas clase S. Y ahora que hemos recargado, vamos a ir a nuestra nave y vamos a ir a la siguiente ubicación. Vamos a la cabina interior, vamos a la vista de cabina, salimos al espacio y tenemos que ir al planeta Recue. Para ello vais a la estación y enseguida veréis todos los planetas, ¿vale? Tenéis que ir a Recue F10, que es este planeta hirviente pequeñito de aquí. Vamos para allá, y aunque no veáis nada, yo os voy a dar la ubicación de la multiherramienta, pero es muy probable que os aparezcan balizas de posición o bases en cuanto lleguéis al planeta. Ahora, ¿por qué la vista en primera persona? Porque en caso de que no nos aparezca la baliza, vamos a utilizar las coordenadas. Ahora, en cuanto entremos al planeta, como ya os digo, es muy probable que nos aparezca algo, por ejemplo, en este caso, una estación de comunicación. Es ahí. En el caso de que nos aparezca, o de que no sea, aunque hay un 99,9% de probabilidades de que sea la ubicación,
vais a entrar al planeta y vais a ver las coordenadas, que son estos numeritos que tenéis aquí. Y tenéis que ir a -23, -92. ¿Cómo ajusto esto? Arriba tenéis las marcas de norte y sur. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ir al sur. Y vamos a ver si el primero de los números está yendo en la dirección correcta. Como tenemos que ir a -23, sabemos que tenemos que ir al sur. Si estuviera subiendo en vez de bajar, tendríamos que ir al norte. Así que vamos a avanzar en dirección al sur hasta que estemos en -23. Bueno, ya estamos más o menos en -23. Y ahora lo que vamos a hacer es ir a la izquierda o a la derecha. Y vamos a ver, dependiendo de en qué dirección ajustemos el número correctamente, el segundo número. El problema que tiene la brújula o el indicador de direcciones es que no te marca el este o el oeste. Pero más o menos te puedes hacer una idea yendo hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Vais dejando el logo del norte y el logo del sur ocultos y ya sabéis que os vais moviendo en la dirección correcta. Si no, de todas formas, para saber que estáis yendo exactamente hacia el este o el oeste, aseguraos de que el primer número no se mueve, o más o menos lo vais dejando en una posición fija. De esa manera vais a poder ajustar bien el segundo indicador. Estos son coordenadas de navegación, latitud y longitud. No tiene mucho misterio, pero sí que es cierto que la primera vez que las utilizas o que te intentas mover con ellas es un poco lioso. Nosotros tenemos la suerte de que esa estación de comunicación ya nos dice dónde está, así que vamos a ir para allá. Ya os digo que es bastante probable que en cuanto entréis al planeta os aparezca. Y ahora al llegar lo que encontraremos será un puesto de comercio menor. Vamos a aterrizar y sin recargar, sin hacer absolutamente nada, vamos a entrar y debería de estar aquí esta multiherramienta. Esta multiherramienta tiene una cosa muy top y ya lo estaréis viendo. Tiene los 4 slots en fila y este nos va a dar un buffo muy bestia a la hora de poner los módulos de escáner. Con esta multiherramienta vamos a poder hacer cantidades ingentes de pasta solamente escaneando. Y además recordad que escanear es una mecánica muy importante, es la mecánica base de No Man's Sky, porque recordad que es un juego de exploración. Y vamos a poder hacer además muchos nanites, pero sobre todo la base de esta multiherramienta es que vamos a poder hacer mucho dinero. Y además es una multiherramienta con muy buenas estadísticas porque no deja de ser una multiherramienta experimental. Así que sin más, vamos a comprar la multiherramienta. De hecho viene ya con lanzador de plasma, jabalina, bueno, todo esto lo vamos a intercambiar luego. Vamos a comparar, la voy a cambiar por mi antigua multiherramienta. Y ahora lo que vamos a hacer es ver cómo ponerla el escáner a tope y sacarle el máximo provecho con esos supercargados que no tienen ningún tipo de sentido, los rotos que están. Por cierto, no lo he dicho, pero la multiherramienta me ha costado como unos 10 millones, creo. Intercambiándola por mi multiherramienta creo que han sido como 5. Si no tenéis el dinero, ya sabéis que es turbo fácil conseguir dinero en No Man's Sky. Simplemente tenéis que atacar algún carguero por ahí y farmear un poquito de loot y luego simplemente lo vendéis. Lo tenéis explicado en la guía de piratería, ¿vale? En la guía de contrabando. Dicho esto, voy a ir a un sistema pirata y voy a buscar un sistema pirata que tenga módulos clase X del escáner. Y lo siguiente que vamos a necesitar son 3 buenos módulos, pero muy buenos, de multiherramienta clase X o clase S. Lo podéis hacer también con módulos clase S, de hecho será bastante más fácil que consigáis módulos medianamente buenos. Pero como queremos la mejor, yo lo voy a hacer con módulos clase X. Ahora lo que vamos a hacer es el método de la quema de semillas. Lo tenéis explicado en la guía de conseguir módulos perfectos, ¿vale? Todo este proceso que voy a hacer ahora lo tenéis explicado en este vídeo, que está tremendamente roto si queréis conseguir tecnologías perfectas. Pero básicamente voy a comprar módulos clase X y voy a abrirlos de tal manera que solamente me quede con módulos que tengan unas estadísticas súper altas. Ahora, ¿cuáles son las estadísticas más altas de los módulos de escáner? Si vais a opciones y vais a catálogo y guía, en tecnología tenéis un apartado que se llama multiherramienta. Y en multiherramienta tenéis los módulos de escáner disponibles, el X, el S, el A, el B y el C, ¿vale? Nos interesan módulos clase S o módulos clase X y os dicen el máximo posible por cada uno de los módulos. En los módulos de escáner clase S tenemos un máximo de escaneo de fauna, mineral y flora del 10.000% y un 40% radio escaneo. Y en los módulos clase X tenemos un 1.000% más y un 10% más de radio de escaneo. La diferencia real entre estos dos módulos, aparte del poquito más que podéis sacar, es que es muy difícil sacar módulos clase X muy buenos. Y módulos clase S muy buenos es más o menos un poco más fácil. Entonces, si no te importa ese 1000% más y ese 10% más de escaneo, puedes hacerlo con clase S que tardarás mucho menos. Si quieres buscar la perfección o estás loco como yo, simplemente utiliza módulos clase X. Así que vamos a comprar unos módulos clase X a este señor, a ver si los tiene primero.
Pues efectivamente no los tiene, así que lo que voy a hacer es directamente irme al portal, abro el terminal de la estación, voy a estaciones espaciales y voy a ir viendo los sistemas piratas por antigüedad. De esa manera voy a ver el más antiguo y si tuviera que repetir varios, pues no iría al anterior otra vez. En este caso, por ejemplo, este sí que tiene módulo de escáner sospechoso. Voy a ver cuántos me deja comprarle. Me deja comprarle dos. Entonces le compro los dos. Vuelvo a la nave. Subo y bajo de la nave para hacer un guardado. Y voy a opciones y cargo el punto de restablecimiento guardado. Así reinicio la tienda y puedo comprar otros dos módulos. Voy a comprar algunos módulos y nos vemos. Vale. Ya tengo los módulos y ahora lo que voy a hacer es preparar todo para hacer la quema de semillas. Voy a guardar. Voy a dejar estas tecnologías por aquí aparcadas, menos el escáner lo voy a tener a mano. Y tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espacios libres. Guardamos y muchos ya sabéis cómo va esto, pero básicamente es pongo 1, pongo 2, pongo 3, pongo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cuantos más tengáis, más rápido vais a hacer esto, ¿vale? Y voy viendo. El primero, bueno, 9.000, 10.000, 6.000. El segundo, malo. El tercero, malo. El cuarto, malo. El quinto, muy malo. El sexto, malísimo. El séptimo, malo. El octavo está muy bien. El octavo está muy, pero que muy, pero que muy bien. El noveno, malo. Y el décimo, malo. Entonces, el octavo sé que es God. ¿Cómo voy a quedarme el octavo? Vuelvo al menú, recargo la partida de antes de abrir los módulos. Y como sé que es el octavo, voy a desinstalar e instalar una tecnología 7 veces para quemar las 7 primeras semillas. Por ejemplo, desinstalo el cañón de plasma y hago 1 y lo guardo, 2 y lo guardo, 3, 4, 5, 6, 7 y lo guardo. Y ahora en el octavo instalo el módulo clase X y me sale el de 10.000, 9.000 y 10.000 que está de los dioses. Vale, ya tengo uno. Ahora quemo la semilla 9, quemo la semilla 10, guardo la partida y voy a repetir esto hasta tener otros dos módulos brutales. Repito, este proceso lo tenéis explicado en la guía de la quema de semillas. Consigue módulos perfectos, se llama el vídeo. Voy a hacer esto y nos vemos ahora. Vale, ya he hecho los tres módulos y he conseguido uno de 10.000, 10.000, 9.000. 10.000, 10.000, 10.000 y 10.000, casi 10.000, casi 10.000. Vale, están muy bien estos tres módulos. La verdad es que tiene una suerte increíble. Ahora, ¿cómo lo vamos a poner? Vamos a hacer varias pruebas. Pero hay tres configuraciones posibles. Aunque yo creo que hay una que estoy seguro que va a ser la mejor. Pero hasta que no lo probemos en terreno, no me atrevo a deciros si sí o si no. Como tenemos cuatro espacios supercargados, ahora pongo uno aquí y de repente mirad. 13.000, 12.000, 12.000, 80 de radio escaneo. Este de aquí, 12.000, 12.000, 13.000, 88 de radio escaneo. Este de aquí, 12.000, 12.000, 13.000, 84 de radio escaneo. Y mi duda es si poner en sobrecargado el escáner o si poner el reciclador de ondas, que es la tecnología de mejora clase B. Esta tecnología la tenéis disponible en la anomalía, aunque es muy probable que la tengáis. La vende EOS. Ahora, vamos a ir al terreno y luego aparte, una cosa que no he dicho. ¿Por qué esta multiherramienta? Porque puestos a buscar espacios sobrecargados, hay multiherramientas mejores, como por ejemplo la de daño o la de farmeo. El problema, o la bendición, de esta multiherramienta es que tiene el bufo, el bonificador de su clase centrado en escaneo. Es decir, al igual que vimos que las alien tienen un bonus al daño muy bestia y las pistolas tienen un bonus muy fuerte al minado, al farmeo, las multiherramientas experimentales o las multiherramientas tipo Royal tienen un bonus al escaneo y el bonus es muy fuerte. Por eso el hecho de que hayamos buscado esta multiherramienta. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir a un planeta desconocido, vamos a escanear unos cuantos bichos y vamos a ver cuánta pasta da esto. Vale, ya hemos aterrizado por aquí, primer planeta que he pillado, y vamos a ver qué fauna o qué flora nos encontramos por aquí. He hecho un punto de guardado para probar diferentes configuraciones y en primer lugar vamos a probar la de reciclador de ondas con los tres módulos clase X en el supercargado. Y vamos a escanear, pues por ejemplo, esta piedra, 85.000, otros 85.000, a ver los pájaros, 637.000. 339.000. A ver la flora, 105.000 y 105.000. Cuanto más grandes son los animales, más pasta dan. O sea, hay animales grandes, tipo los diplos, que dan muchísimo dinero. Y hay planetas en los que puedes hacer muchísima pasta escaneando mascotas. O sea, os hablo de que podéis iros de un planeta tranquilamente con 10 millones. Entre piedras, flora, mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Más lo que vais a sacar registrando luego. Vamos a recargar partida y vamos a probar con el otro orden de módulos.
Vale, ya estamos por aquí. Vamos al menú, multiherramienta, y vamos a poner el escáner y aquí el reciclador de ondas. Y volvemos a escanear. Piedras, 84.000, da un poquito menos. 84.000 es ridícula la diferencia. La flora, 105.000, prácticamente lo mismo. Y los pájaros estos, 635.000. Son como 2.000 menos. Es nada, muy poquito la diferencia. Así que realmente es prácticamente imperceptible. Vamos a probar otra configuración. Vamos a ver si hay diferencia si dejo el reciclador en sobrecargado. 579.000, no. Y vamos a probar por último poniendo el escáner aquí y el reciclador de ondas fuera de adyacencia, pero al otro lado, colindando con otro módulo clase X. Y esto nos da 648.000, ¿eh? Interesante. En principio parece que esta es la mejor combinación. Escáner supercargado, tres módulos clase X en supercargado y el reciclador de ondas fuera. Si lo ponemos al revés y hacemos la adyacencia con el escáner, vamos a ver lo que sucede. 345.000 y con los grandes, 647.000. Más o menos se dan la mano. Se dan bastante la mano. Yo en este caso creo que voy a probar con el reciclador fuera y metiendo el escáner en sobrecargado. Y vamos a ir a otro planeta a buscar pets un poquito más grandes. Y hay una cosa que no hemos probado, que es el radio de escaneo. Ahora mismo el alcance de mi escáner, según esto, es de 4.391 unidades. Es decir, que si yo tiro un pulso, enseguida me encuentra cosas. Fijaos lo lejos y lo bien que funciona. Y cómo recarga. De hecho, cuando estáis en tierra, mirad el alcance de recursos que tiene. ¿Me está encontrando recursos muy lejos o estoy volviéndome loco? Fijaos todo lo que ha pingueado. Vamos a ver el depredador este, ¿cuánto nos da? 648.000. Escándalo. A ver cuánto nos da por esto. 345.000. A ver el zancador. 648.000. Nah, es muchísimo. Está muy bien, ¿eh? Más, por supuesto, todas las plantas que podemos hacer por 107.000, 107.000... Si realmente sois exploradores en No Man's Sky y os gusta registrar cosas y disfrutáis de la mecánica de registrar cosas, tenéis que haceros esta build. Porque literalmente vais a hacer ríos de dinero simplemente jugando a No Man's Sky, haciendo lo que os gusta. Vamos a ir a otro planeta y vamos a ver qué tenemos por aquí. Una piedra. 86.000. De locos. A ver esos pájaros. 345.000. Otro bicho por aquí, 648.000. Y otro por aquí, 648.000. Literalmente farmeas pasta sin querer. O sea, puedes hacer mucho dinero, ¿eh? Muchísimo. 648.000. Estos de aquí son más pequeños, os pagará peor. 648.000. Nada. Y el escáner, mirad. ¡Pum! Recursos lejísimos. Nada, está muy bien. Así que, como os digo, si jugáis No Man's Sky y sois exploradores y exploráis de verdad, tenéis que haceros esta build. Porque literalmente vais a farmear muchísimos recursos, muchísima pasta. Y le vais a sacar un provecho, sobre todo económico, brutal. Muchísimas gracias a estos héroes mamadísimos que me ayudan a seguir haciendo contenido para el canal. Gracias a los que me apoyáis por twitch.tv/oscarwanup. De verdad que sin vosotros sería imposible seguir haciendo guías. Y nada, si os ha gustado, os ha sido de utilidad o simplemente me queréis echar un cable, dale a like, suscribiros y dale a la campanita. Que para vosotros es gratis. Y a mí me ayudáis un montón. No huyas. No huyas. Ven aquí. Ven aquí. Oh, yo. Vale. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.